Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Nuki Cooper y estamos aquí de vuelta con Winds of Change para todos vosotros. Siento si hablo un poco raro ahora mismo. Acabo de salir del dentista, como ya os había comentado en el anterior episodio y todo, y bueno, me he quedado sin diente. ¡Ah! Pero bueno, estoy bien, ¿eh? Que tampoco pasa nada en absoluto. Estoy bien. Lo que pasa es que, claro, aún estoy un poco con la anestesia, o sea, antes de grabar he esperado a que se me pase un poco la anestesia, porque si no iba a parecer más Rocky, y aún por encima tengo la gasa para, evidentemente, parar el sangrado del hueco, ¿no? Básicamente, veo que no pasa nada, estoy bien, perfectamente. Así que, por esa mismísima razón, he decidido que había llegado la hora de grabar. Claro está, aún para continuar con Winds of Change y ver qué es lo que nos va a proporcionar ahora nuestros amigos en esta gran aventura. Supongo que ya el tema de cuando grabe para Danganronpa 0 será más relajado y entonces no me tendré que preocupar tanto por la casa y demás. Pero bueno, por ahora, vamos a ir con ello pues. Tan pronto como entramos, todos nos desprendimos. Tal vez cubriendo más terreno nos ayudaría a encontrarla más fácilmente. Sin embargo, mucho más para nuestra sorpresa, está fuera en el abierto. ¿Ah? Espera, esa es... Está enredada en una bolsa delante del altar del gran árbol. Bueno, eso fue fácil. La forma general y tamaño era fácilmente discernible para mí. Era el instrumento de mi muerte y la destrucción de Valinor. Hay una carta colocada en ella. Veamos lo que dice. Voasa. Espera, un momento. No creo que se supone que debamos tocarla. ¿Qué? Deberíamos probablemente dejar esto a Naoki. Oh, claro, porque soy la elegida, of course. Wow. Estoy segura de que está bien mientras esté cubierta. Pero muy bien, siéntete libre de hacer los honores. Ok, thanks. Ambos miraron hacia mí dejándome un poco decidir en la cuestión. No es como que tuviese alguna opción en esto tampoco, sin embargo. Tomando lentos pasos hacia el altar, miro bajo la carta. Bueno, ¿qué dice? Me arrodillé y saqué la carta, rompiendo algún adhesivo. Es de Mylus y nos da un poco más de información. Oh. Ninguno de nosotros realmente ha dejado Valinor, así que la guía es de ayuda. ¡Wow! Anda que hay cosas. Gracias por seguir mis direcciones. Es bueno saber que seremos capaces de trabajar el uno con el otro en esta gran disputa. Oculto dentro del paquete aquí está la espada de la que hablamos antes, de otra manera conocida como la espada de Exodus. Oh, genial. No estoy seguro de por qué se le ha dado tal nombre, pero fue la elección del triunvirato. Bueno, Éxodo es conocido en el tema de la Biblia, es más bien conocido el tema de lo de salir, liberar, o sea, creo que tiene un poco de sentido para mí que se llame Éxodo, teniendo en cuenta la situación. Tan pronto como la toméis, por favor aseguraros de que nunca se va de vuestra vista. Un guía, Zamira, estará esperando por vosotros en la calle principal. Él os guiará a Peregrino, donde os encontraréis con Pro. Un confiado aliado y un gran rebelde de hace mucho tiempo. Desde ahí, Pro os guiará hacia Maseo. Ok, Pro podría parecer un poco incompetente al principio. Pero él simplemente ha seguido órdenes, ha estado siguiendo mis órdenes. Teniéndole viniendo aquí y recogeros, como Damek originalmente planeó, fue demasiado arriesgado. En vez de eso, le dije que pasase el tiempo en la taberna, hasta que trajese la espada hacia él. Tuve a Zamira para encontrarse con él al final de la noche, en las afueras de Valinor, para recuperar la espada y traerla donde estáis ahora. De esta manera nadie de la villa estará advertido y no hay oportunidades de que las complicaciones lleguen. Estoy seguro de que Damek lo entenderá esto.
Una última cosa. Os autorizo con acceder a Sauleberg. Ahora que sabéis cuál es su secreto, sentíos libres de pararos ahí en vuestro viaje. Coloco la carta en mi bolsillo y miro hacia Fortime y Valesa. Parece que nuestro siguiente objetivo era claro, mucho más claro que antes. Si Mailu simplemente nos lanzó a lo salvaje, nos perderíamos inmediatamente. La espada de Exodus. Eso es un nombre un poco raro, ¿no es así? ¿Crees que es la de la persona quien lo hizo? Let's see. O quizá es un título de quien quiera que la empuñe. Ya sabes, algo como Sir o Siris. ¿Qué hay de ello? ¿Deberíamos llamarte Exodus? Eso es un estúpido nombre, Fortime. No, me gusta la manera en la que suena. Solo permanezcamos con Naoki. Prefiero que me sigáis llamando Naoki, aunque Exodus suena como muy chulo, no voy a negarlo. Voy a ser sincera con lo que siento y diré... No suena tan mal. No way. No me digas que lo estás considerando. Why the hell not? Vamos, necesitamos recogerla, no permanecer fuera. Podría también empujar una escalera tú mismo. All right. Vale, vale, olvida lo que sugerí. No importa, Aime. Salgamos de aquí antes de que desperdiciemos más tiempo. Se supone que nos debemos encontrar con alguien nombrado Zamira, ¿cierto? Right. Lo conozco. Típicamente guarda a la entrada de la ciudad. No hay mejor persona para llevar una misión secreta en la noche. Me alegro de que será nuestro guía. Estaba empezando a preocuparme de que nos perderíamos. Right. Sí, ninguno de nosotros ha dejado Valinor antes. Estoy seguro de que será genial. Podemos incluso comprobar Sauleberg. Coge la espada, Naoki. Los de la villa nunca te preguntarán. Asentí. Como las Iris... A ellos no les importaría lo que conllevase. Pero puedo entender si ellos viesen a un extranjero con esta espada. El plan de Myrus de usar a Zamira era definitivamente la mejor fuente de acción. A la vez que nos aventuramos a Maceo, sin embargo, alguna gente podría vernos. Pero estamos en un grupo, así que dudo de que trataran algo. Siento pena por la persona que se mete en una pelea con la espada de Exodus. Cuidadosamente desenredé el paquete. La vista del arma me causa que me tense. Casi puedo sentir el dolor de la visión de la última noche. Valesa y Fortime me miran abajo, viéndola por primera vez. Intercambio miradas con ellos antes de que mis ojos se regresen a la espada. La agarro por primera vez y eso es cuando todo cambia. ¡Wow! ¿What? Con un flash cegador de luz blanca, me caigo atrás. Aterrizando en el suelo, soy incapaz de ver o moverme. ¿What the fuck is going on? No es mucho más hasta que no puedo respirar tampoco. Escucho a Valesa y Fortime llamarme. Pero a la vez que mis sentidos están robados, sus gritos lentamente se desvanecen. Una serie de visiones se reproducen ante mí. Y puedo hacer poco excepto observar. ¿What? ¿Quieres decir que todo esto era solo una trampa? ¿What? No, no lo creo. No me voy a rendir. What? Pensar que todo esto fue almacenado en esto. Después de que se lo digamos a la gente, todo cambiará. What the fuck is going on? We will aid you in this fight, but you are no longer a rebellion. Today, you become something much more. What? Serás añadido a esta pelea, pero tú no eres más de una rebelión. Hoy tú te conviertes en algo mucho más. What the fuck? Please, think about what you are doing. Without us, there is no freedom. Espera, piensa en lo que estás haciendo. Sin nosotros, no hay libertad. What? Don't worry, nothing personal. Just playing with the hand I've been dealt.
¿Esto es una clase de serie de visiones de lo que va a suceder? No te preocupes, nada personal. Solo jugando con la mano, que he sido lidiado. ¿What? El hombre ensombrecido se aproxima a mí con una daga en su mano. No puedo contraatacar, puedo solo observar a la vez que él la hunde en mis agallas. ¡Oh! Pronto después estoy en el suelo sangrando. Su risa es todo lo que puedo escuchar. Oye, no, what the fuck? Chicos, jadeo por aire a la vez que agarro el punto donde él me apuñaló. Valesa y Fortay me dejan soltar enormes suspiros de alivio. En mi otra mano aguanto la espada de Exodus duramente. La tiro a través de la sala a la vez que lentamente recupero mi respiración. Me ayudan a levantarme de una posición de sentado. La preocupación en sus rostros es clara. Oh, agradecidamente soy capaz de relajarme antes de que decidan preguntarme. Wow. ¿Qué sucedió? La espada me dio visiones. Y tanto, fueron muy hardcore. Espera, ¿cómo es eso posible? Los espíritus son los que te dan visiones. ¿Podría tener algo que ver con tu energía? Come on. Valesa, no importa. Por ahora solo necesitamos asegurarnos de que ella está a salvo. Right. Cierto, lo siento. ¿Estarás bien? ¿Puedes moverte? Estaré bien, no te preocupes. Ya. Good. Bien, me alegro escucharlo. Mylus dejó un cambiado de ropas para ti. Estaba colocado debajo de la espada, ¿ves? Ella apunta hacia el paquete que aguantaba la espada. Descansando ahí está un set de ropas para la batalla. Oh. Una puta o una vaina. Está constituida en la parte trasera. Quizá Mylus sabía que tocándola era arriesgado. Si tú estás llevando este traje, tú puedes envainar la espada. Podría ser mejor conciliarla y minimizar contacto. But... Espera, ¿entonces por qué él no nos dijo eso? Parece como una cosa estúpida que dejar fuera. All right. Supongo que tienes razón. Oh, bueno, me alegro de que las cosas estén bien. Tú deberías ir a cambiarte, Naoki. Ella titubea su cabeza para hacia la alcoba en la parte trasera del gran árbol. Supongo que sería provenido con suficiente privacidad, así que cojo las ropas. Tuercen sus espaldas hacia mí como un gesto extra de consideración. Parece como una mezcla de los trajes de Valesa y Fortaime. ¡Wow! Hecho de un material flexible, era claramente preparado para una pelea. La vaina es ajustable, podría posible en posicionarla en mi mano dominante. ¿Qué debería hacer? ¡Oh! Puedo decir si soy zurda o... ¡Oh! ¡Qué genial! Pero no, soy diestra. Thank you. La titubeo a la derecha para el fácil acceso hacia mi mano derecha. ¿No es que esperase tocar la espada demasiado a menudo? Cuando el resto de mi traje está puesto, regreso abierto. ¡Wow! Eso se ve realmente bien en ti. ¡Oh, thank you, Fortaime! ¡Thank you! Pero esas visiones me han seguido dejando de una manera un poco hardcore, ahí si me permitís que os diga. Mucho más encajable que ese vestido elegante. Y que lo digas, a mí no me gustan tanto los vestidos, así que gracias. ¿Eso es todo lo que necesitamos entonces? Quiero decir, aparte de la espada. Todos miramos hacia donde la lancé antes. Sorry. Antes de que nos fuésemos tendría que tocarla de nuevo. Puedo sentir la ansiedad dentro de mis amigos. Hey. Mira, cualquier cosa que suceda, estamos aquí para ti. Dudo de que será tan malo como la última vez y tú estás bien. Podría haber trabajado en las palabras un poco mejor, pero había verdad en ello. Era tal shock la última vez porque no lo esperaba para nada. Pero era la Ciri de Valinor. Se supone que debía empuñar esta espada.
Lentamente camino hacia ella, arrodillándome cuando llego ahí. Cualquier cosa que sucediese esta vez, no dejaría que me controlase. A la vez que la agarro, permanezco yo misma como uno con los espíritus. La luz blanca me sobretoma de nuevo, pero eso es todo. Puedo seguir moviéndome, respirar y sentir mis alrededores. Profundo dentro de mí siento una conexión desafiando la explicación. Es hermoso y me gustaría permanecer de esta manera por siempre. Desafortunadamente, el sentimiento pronto se vuelve en algo más. En una cuestión de segundos, la fuente de hermosura es una que temer. Rápidamente empuño la espada para prevenir cualquier daño. Cualquier cosa que eso fuese, haciéndolo por demasiado tiempo me haría daño. Parece que usar esta espada, este arma mejor dicho, requerirá algo de práctica. Bueno, eso parecía bien para mí. ¿Tú no terminaste en el suelo, al menos? Sí, fue pan comido. Siguió doliéndome, necesito llevarlo con calma. Positiva. Alma positiva ante todo. Ahora eso es lo que me gusta escuchar. Bueno saber que fue solo tu primera vez. Esperanzadamente Damek puede darnos más información. Tengo curiosidad de aprender más sobre ella. Como de dónde vino y quién la hizo. Esperanzadamente averiguaremos todo eso junto al camino. Así que deberíamos ir. ¿O hay algo más que necesitamos hacer? Se supone que debemos encontrarnos con Zamira en la carretera principal. Pero deberíamos guardar eso hasta que estemos preparados para irnos. Una última ojeada alrededor de Valinor no podría hacer daño. Sí, estaba pensando sobre eso antes. No querría irme sin nada atrás. Oh, nuevo gesto. Party Banter ha sido desbloqueado. Siguiendo esta caja de texto, un breve tutorial se reproducirá. En áreas anteriores de Valinor han sido actualizadas. Ok. Oh, mientras tú puedes charlar con los miembros del grupo, puedes también hablar entre ellos mismos. Los iconos en la parte derecha de ciertas áreas indicarán qué combinación está buscando para hablar. Y si tú no has visto la escena antes. Cliquea en uno de los iconos del personaje para ver la escena. ¡Oh! Eso es genial. Puedes ahora dejar Valinor vía el mapa mundi. Cliqueando el icono cerca de Exit te encontrarás con Zamira. El icono guiando a la carretera principal funcionará como normalidad. Nota, tú no puedes irte en la actual constitución. Oh. O sea que esto ya va a constituir como el fin, por así decirlo, de toda esta demo por ahora, supongo. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo a los personajes por ahora. ¡Wow! Es tan hermoso dentro del gran árbol. Qué mal que rara vez dejen a los Skelf entrenando venir aquí. Desearía que tuviésemos más tiempo para pasar en Valinor. De hecho, no hay una regla para los Scryfe de entrenamiento. Era más como una regla for time, sin ofender. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Que tú no podías entrar. Tú no eres exactamente una persona callada. Y eso me gusta. Me gusta la gente con energías ahí. Por algo amor me tiene enamorada. Con su sonrisa, siempre con su positivismo todo el rato. Me da felicidad, sinceramente. Yo en sí, realmente me veis fuera y soy una persona más callada, reservada, y la verdad, tener a una persona así a mi lado es lo que me proporciona más la energía que muestro en los vídeos. Esto es un lugar sagrado y el silencio es esencial. ¡Buah! ¿Por qué no me lo dijiste? Habría estado en silencio, lo prometo. Justo como cuando voy a la biblioteca. ¡Hey! Yo no hago las reglas. Pero honestamente desearía que hubiese peleado por ello. No me di de cuenta de nuestro tiempo aquí sería tan limitado.
Pensaba que estaríamos aquí hasta que fuésemos viejos y grises. Pero pensar que Valinor sería solo una pequeña fase. Tú no eres el único que tiene arrepentimientos por Taime. No way. Al menos tú estabas, se te estaba permitido entrar. ¿Estuve mantenido por mi gran boca? Well... Bueno, supongo que soy el que hay que culpar. Trataré de vigilar mi boca desde ahora en adelante. Oh. Te doy 10 minutos en lo alto. ¡Hey! ¡Hey! You're cute. You're absolutely cute. Vale, creo que puedo, ¿no? Creo que puedo darle a las... ¡Oh! No era mi intención, actually. Fuck. All okay. ¿No, verdad? Oh, God. ¿Para qué me dan cosas? Si no puedo... Ok, todo tiene fucking sense aquí. Vale, entonces se supone que puedo... ¡Oh! Sí, aún puedo, aún puedo, aún puedo. That's great. Oh, la 3. No es la primera, pero ¿sabes qué? Vamos a ir viendo estas igualmente. Why not? Sobi permaneció delante del castillo del triunvirato. Con Shane a su lado, todo estaba arreglado en movimiento. Halin llegaba tarde, como que estaba aprendiendo la misma verdad de sus maestros. Pero tan pronto como él llegó, su plan de ataque comenzaría. We can sail to Maseo in under a day. There's a ship waiting for us at the Balteus docks. As soon as Halin arrives, we'll be free to go. Podemos navegar hacia Maseo en un día. Hay un barco esperando por nosotros en los puertos de Balteus. Tan pronto como Halin llegue, seremos libres de irnos. Odd choice of words. I highly doubt I'll be free to go. Though I'm a little excited that Halin is coming along. He was much better than you. More threatening as well. Extraña elección de palabras. Altamente dudo de que seré libre de irme. Aún así estoy un poco emocionado de que Halin esté viniendo. Él era mucho mejor que tú. Más amenazante también. No. Shane, this isn't about being threatening. It's about who can put their foot down when they need to. Halin is all talk. Lots of promises, but no follow-through. Shane, esto no es sobre ser amenazante. Es sobre quien puede poner sus pies abajo cuando lo necesitas. Halin es todo habladurías, muchas promesas, pero pocas nueces. Right, of course. Thanks for the heads up. I'll remember that next time he tries interrogating me. If I didn't know any better, I'd say you didn't like him. Cierto, por supuesto. Gracias por adelantado. Lo recordaré la próxima vez que él trate de interrogarme. Si no sabía... Si no lo hubiese sabido mejor, diría que no te gusta. I doubt he's long for this world. A Grand Inquisitor needs to be more than talk. That and I work much better when I'm alone. Dudo de que él dure mucho para este mundo. Un Gran Inquisidor necesita ser más que habladurías. Eso, y trabajar mucho mejor cuando estoy solo. Working alone, huh? I don't think that's a very good idea. What if you get into a bind? Who'd help you then? Trabajando solo, ¿eh? No creo que eso sea muy buena idea. ¿Qué pasa si tú te quedas a ciegas? ¿Quién te ayudaría entonces? I don't get into binds, Shane. I'm more in the habit of putting them on others. No voy a ciegas, Shane. Tengo más de un hábito de ponerlo en otros. Yeah, we'll see how far that gets ya. So, what's the plan anyway? Attacking Valinorth? You want the blade back, Halin made it pretty clear. Sí, veremos cuán lejos llegas, así que ¿cuál es el plan de todas maneras? ¿Atacar Valinor? Tú quieres esa espada de vuelta, Halin lo hizo bastante claro. Now, why would I tell you that? Don't assume camaraderie between us. Ahora, ¿por qué te contaría eso? No asumas que somos camaradas entre nosotros. Es duro. Fine, just trying to get involved. Vale, vale, solo estaba tratando de envolverme. So you can write to your rebel friends, no doubt. Don't try anything, Shane. I'm watching you. Para que sí puedas escribir a tus amigos rebeldes, sin duda. No intentes nada, Shane. Te estoy vigilando. I see you. Besides,
Valinorth is an insignificant part of our plan. When we're finished, Alestia will be forever changed. Además, Valinor es una parte insignificante de nuestro plan. Cuando hayamos terminado, Alestia cambiará por siempre. ¡Suena tenso! Well, thank you. Bueno, vamos a ver cómo van nuestros rebeldes mientras con todo esto, ahora que lo pienso, antes de... creo que barrera, Damek 3. Yes, of course, why not? Ok, let's do this. Los túneles debajo de Maseo estaban en silencio, casi pronto. Gris y Damek se encontraron en silencio. No lo suficientemente profundo para quedarse en problemas. Algo más aún así, y cruzarían caminos con el guardia de honor del Triunvirato. ¡Oh, es cute! Me encanta la carita de la oveja en par con las X. And dead. Supongo que eso lo arregla. La duda es tuya. Tú tienes mucho trabajo que hacer, Damek. ¿Qué viene primero? Lots of dusting, I presume. Though there's something odd about these tunnels. The Honor Guard has no need to eat, sleep or socialize. Mucho polvo, presumo. Aún así, hay algo extraño sobre estos túneles. El guardia de honor no tiene necesidad de comer, dormir o socializar. Being empty suits of armor, they need none of that. But go any deeper and you'll see an entire hideout. Bedrooms, training rooms, a library and more. Siendo trajes vacíos de armadura, no necesitan nada de eso. Pero ve algo más profundo y verás un escondite entero. Camas, salas de entrenamiento, una biblioteca y más. Quizá eso es por lo que nunca encontraron por lo que estaban tras ello. Estaban demasiado ocupados construyendo alguna clase de utopía. It'll be easy to fortify against the tax. They've practically done it for us already. I just wish I knew why. It's so peculiar. Será fácil fortificar contra ataques. He prácticamente lo hecho para nosotros ya. Solo desearía que supiese por qué es tan peculiar. Tengo una teoría yo mismo, de hecho. ¿What? And what is that? ¿Y cuál es esa? ¿Sabes cómo estas cosas son creadas, sí? El Gran Inquisidor y esa espada robando la vida. Bueno, él estaba a mi lado cuando él ocupaba Maseo. I see. Ya veo. Los miembros del Guardia de Honor que paseaban por estos túneles. Creo que son los espíritus de aquellos que fueron asesinados, Damek. Tal vez ellos solo quieren continuar viviendo. Rompe el corazón. Oh. That's an understatement. But it explains the beds and living quarters. And if they retain some memory, they'd hate the Triumvirate. Eso es entendible, pero explica las camas y los cuarteles viviendo. Y si ellos mantienen algún recuerdo, odiarían al Triunvirato. Sí, lo cual es por lo que ellos nunca completaron su trabajo. O al final de todo, intencionalmente se lanzaron su progreso. A theory with merit, I'll give you that much. But now we found what you're after, what happens? I think you should tell me what you really want with it. Una teoría con mérito, te daré eso tanto. Pero ahora que hemos averiguado por lo que tú vas, ¿qué pasa? Creo que tú deberías contarme lo que realmente quieres de ello. Tú puedes pensar todo lo que quieras, pero no sucederá. Solo para que sepas que estoy buscando para hacer algo. Nunca puedo deshacer la ocupación, pero tengo una idea. Very well. Whenever you're ready. Muy bien, en cualquier momento que estés preparado. As long as I have the deed, I'm satisfied. When the CRS arrives, however, I'd love to hear more. Mientras tenga la deuda, estoy satisfecho. Cuando Naoki llegue, sin embargo, amaré escuchar más. ¡Están esperándome, biches! ¡Pues yo voy! ¡No os preocupéis que ya voy! ¡Eo! Bueno, igualmente creo que tendré que ir a la calle principal, ¿no?
A partir de ahí ya... Oh. ¿No? ¿No me sale con algo más? ¡Pero es que no puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Ok, call your tits now, Key. Call your tits. Vale, ¿qué nos dice? Bueno, espero. ¿Sabes qué? Ya. ¿Algo que decir? Más bien está ahí como... ¿Artem? Entonces no puedo irme todavía, así como así. ¡Ah, qué mal! Pero entonces, si ya estamos así y teniendo en cuenta que ya está, entonces este es el fin de la demo por ahora, realmente. Ahora supongo que podría examinar otras más cosas, si no me equivoco, pero realmente tendría que salir de aquí, pero no puedo hacer más. ¡Ah! ¡Es una pena! En cierta manera lo pienso y es una pena. Bueno, hagamos esta conversación y tal por terminar. Hey, Fortimer, ¿recuerdas estas aplicaciones, estas manzanas que tú solías amar? ¿Manzanas? Mi amor confirmado. Sí, ¿cómo podría olvidarlas? Tú no puedes conseguirlas más aún así. El timbrerato puso una franja de intercambio en Maseo. ¿Recuerdas aquella vez que te engañé? Pinté un montón de rocas rojas y las puse en una cesta. Te dije que el intercambio fue levantado. Tú estabas entusiasmado. Stop that. Sí, y eso fue realmente cruel. Mis padres solían dármelas a mí antes, ¿sabes? Eso me hizo llorar más de lo que creerías. Right. Sí, solo quería disculparme. Todo esto me ha hecho pensar sobre el pasado. Desearía que pasase mi tiempo en Valinor un poco más. Ok. Oh, bueno, acepto tu disculpa. Mejor tarde que nunca, ¿cierto? Yeah. Sí, por supuesto. Una vez que lleguemos a Maseo, compraré algunas de verdad. Una disculpa es poco. Voy a arreglarlo por lo que hice. Ah, that's very, very cute, actually. Bueno, vamos a conocer un poco más a Pro, que hemos estado escuchando sobre él, ciertamente, pero no hemos podido ver nada, así que ya, let's go and see Pro. Vamos a un profesional. Pro golpeó sus manos en las cartas bajo la mesa. Sus oponentes riñeron y gritaron acusaciones de trampas. Él sonrió a la vez que él hizo su camino hacia el bar, riendo hacia ellos. Con sus riquezas nuevamente conseguidas, él lo celebraría con una bebida. Only when they lose do they accuse me of cheating. Where I come from, it's called a sore loser, Aaron. LOL. Solo cuando ellos pierden me acusan de hacer trampas. De donde vengo, eso es llamado un perdedor escocido, Aaron. Solo es escocido si tú no estás haciendo trampas. Pero... ¿estás engañando a gente en mi taberna de nuevo? Now, that's such a terrible way of putting it. Nothing wrong with using sleight of hand to win. I like to think that they're paying me for my awesome tricks. Vamos, eso es tal horrible manera de ponerlo. No hay nada malo usando una baraja para ganar. Me gusta pensar que me están pagando por estos trucos increíbles. Y sacándolo fuera de mi taberna. Sí, puedo ver por qué crees que es tan divertido. Tú no eres el que tiene que limpiar después de las revueltas. Trust me, I'd kill for a brawl right now. And remember, this isn't your tavern. Confía en mí, mataría por una pelea ahora mismo. Y recuerda, esta no es tu taberna. ¿Qué clase de abuso es ese, señor? Seguro que lo es. Tiene mi nombre en el borde y todo. Oh yeah? Say that to Domic's face. He's only keeping you open as an intermediary.
We need a neutral place between Mazeo and Valinorth. ¿Oh, sí? Di eso en el rostro de Damek. Él es el que te está manteniendo abierto como un intermediario. Necesitamos un lugar neutral entre Mazeo y Valinorth. Confío en mí, pro. Me las arreglaría solo bien por mí mismo. La mayoría de la gente viene aquí por las bebidas y la diversión. El apoyo de Damek es un bonus, no es realmente necesario. Además, ¿cómo va tu investigación? ¿No estabas buscando por Naoki o algo? ¡Por mí! Es duro hacerlo cuando estás jugando cartas todo el día. You think I'm playing, but I'm secretly listening. Your patrons have given me a great deal of information. ¿Crees que estoy jugando, pero secretamente estoy escuchando? Tus patrones me han dado un gran asunto de información. ¿Así que tú estás robando eso de ellos también? ¿Siquiera vas a darme algo a cambio alrededor de aquí? Yeah, I'm this close to making my move. There's this really cool sword being held in Valinorth. I'm supposed to retrieve it, along with the Cirrus. Sí, estoy tan cerca de hacer mi movimiento. Está esta espada genial siendo mantenida en Valinorth. Y se supone que debo recogerla junto con Naoki. Yes. Of course, that was almost a week ago. Namek is pretty impatient, so I better hurry. If I take any longer, he might send someone else. Por supuesto, eso fue hace una semana. Namek es bastante impaciente, así que será mejor que me dé prisa. Si toma algo a más, podría enviar a alguien más. Esa es la cosa más inteligente que has dicho. No hoy o esta semana, solo en general. No es como que esa espada vendrá a ti. Aquí, intenta este nuevo ali que acaba de salir. Pero después de eso realmente necesitas ponerte a trabajar. Me temo que estás asustando algunos de mis negocios. Yeah, I'll get right on it. At least let me write my boss first. There's a bunch of stuff he has to know. Sí, estaré justo en ello. Al menos déjame escribir a mi jefe primero. Hay un montón de cosas que él tiene que saber. ¿Quieres decir Damek? Él es mi jefe también, ¿sabes? Yeah, of course. I'll grab a paper and you break out that ale. It better be as good as you're making it sound. Sí, por supuesto. Cogeré un papel y romperé ese ale. Será más vale que sea tan bueno como tú lo estás haciendo sonar. O sea que, pero... ¡es un loquillo! ¡Great! Esta aventura tiene pinta de ser genial y hardcore cada vez más. Pero aún así, por ahora, cositas guapas, por desgracia, llegó la hora del... ¡Por ahora! Por ahora sí, por desgracia, cositas guapas, llegó el momento de que terminemos con Winds of Change por ahora, ya que es una demo. Ya veis, no puedo continuar con la historia justamente porque la demo tal y como está por ahora no me deja. Hay que esperar ahora al juego completo. Pero la verdad es que no me importa, tiene una pinta de interesante y yo creo que ya sé cuál va a ser mi primera ruta. Creo que lo tengo claro ya. No sé cómo lo veréis vosotros, pero esto me suena más a un rollo Mass Effect en parte. O Dragon Age, que son de los mismos creadores después de todo. Y eso me gusta. Me gusta bastante por el hecho de tomar tus decisiones, de que tus decisiones te van a llevar a una manera u otra. Y aún por encima de esto... Esto es un juegazo, Furry. Estoy deseando que salga ya. Pero de todas maneras, hay que dejarlo aquí. Son cosas que pasan, por supuesto. Espero que lo entendáis. Y no os preocupéis en absoluto. Yo estoy bien, por cierto. Cada vez me siento mucho mejor. Creo que ya se me está pasando la anestesia completamente en este tiempo de grabando. Lo he sentido. Y buah, ¿qué más puedo decir al respecto? Casi estamos llegando al gran momento. Ahora, después de este juego Furry, llega por fin un juego que me habéis pedido mucho de Furry. Y por fin va a llegar Major Minor, del mismo creador de este juego. Después de haber visto el juego que va a sacar en un futuro, tengo altas expectativas en ese juego Furry. Bastantes, muchas. Así que espero, por supuesto, que hayáis disfrutado muchísimo con este vídeo y con esta aventura que nos hemos puesto por ahora. Como bien sabéis, like, comentarios, cualquier cosa siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción que me ayudarán a mí y a más personitas e incluso apoyar el futuro del canal.
Ya no sé ni lo que digo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡I love you, cositas guapas! Pillaos bien los dientes. No queréis acabar como yo. ¡I love you! ¡Bye!